Okay, yeah. Sorry, chicas. Wait, you don't want me to pick up for my mom? Yes, I want you to pick up for for your mom, for your sister. Yeah? I'm just gonna have to write. I'm just gonna have to write their names. Mm-hmm. Like Karen, this is Karen's, this is. Te voy a mandar. Creo que. Sí, ya te mandé, creo que el link. No. Aquí vamos a quitarlo. See where I'm sitting. No vamos a poner filtro, sin filtro. Dijo Iván. Hola Blanquita, hola Rosa, hola Olga, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Iván, que me critique, Oigan. Y aquí tengo a Citlali, que ella es la que va a estar sacando los tickets para su familia. Pero primero vamos a esperar que se conecte un poquito gente más. Y miren, ya tenemos aquí la ruleta de la fortuna. Tenemos todos los nombres ya aquí puestos. Que son 44 nombres. Sí. Déjenme ver si. Sí, creo que sí, son todos. Aquí están. Iván va a estar sacando. Hola a todas las que se están uniendo con nosotros. Elvia, Sony TV, Rosa Méndez, None. Hi, Mari, from Martha. Hi, Martha. ¿Qué nombre, Mari? Esto es para una rifa que. No, ¿cuál una rifa? I'm sorry. Es para el intercambio de Navidad. ¿Qué vas a hacer, Mari? Es un intercambio de Navidad donde tenemos a los trabajadores de Iván. Van a estar participando y toda mi familia. Bueno, no toda mi familia, pero como Karen, Jenna y todos ellos. Can you tell Jenna that yes, we are live? Can you tell Jenna that we are live? Yeah. Right now? Yeah. She's like, Mari, are you live? Pero no puedo fijar abrirlo. What are you doing right now? Are those the workers? Yeah, the workers y todos nosotros. So, ¿vas a sacar uno también? Yeah. Okay. ¿Les mandaste el link? Sí. Okay. No sé si se están poniendo bien. Que está bien si no, pero de todos modos se queda grabado. Yo no estoy María Olga Blanco, no. Es solamente aquí los trabajadores y la familia. Pero si gustas, aquí te metemos. Hola, Judy. No. Yadi. Don Iván, ya cae bien. Y tú más, Mari. Ya ves, yo caigo más bien. No crea, me extorsiona. Saludos a todas. Saludos, Rosy. También aquí está mi mamá. Wait, so you're just cutting them out? I did already. ¿Qué quieres, mi amor? ¿Qué quieres? She wanted the thing, but Milo already did it. Dáselo, aunque no. ¿Qué quería mamá? ¿Un diente? Oh, ok, ¿para qué le quitas ese dulce? Este galcito que hace enojar a esta Elena. Pero a ver, ¿cómo puedo? Todavía le estoy encontrando la manera, chicos. Ustedes saben que yo no me meto aquí live mucho, entonces no sé. Hola, amiga Glandiola. Acabo de entrar, amiga. No te preocupes, tengo 4 minutos 37 segundos. Ok, pero ¿cómo puedo quitar esto? A ver, Gael, Iván, ¿cómo puedo quitar esto? Like this part, ¿cómo se quita? I don't know. 3 dots. 3 dots. 3 dots. Where's she like on
No, right? Pues yo creo que lo vamos a tener que tener aquí. Aquí ando apoyándote, amiga. Ay, muchísimas gracias. Liliana R, que gracias. Graciela Bautista, hola. Desde Chicago, bendiciones. Igualmente, te mandamos un abrazo desde acá, desde Michigan. ¿Por qué no alcanzo a ver? Rosa Méndez. A ver, tal vez. Espérame, tal vez irás, que tenía. Ok. O no está muy light, ¿verdad? I don't know what that is. Nos vemos muy mal. It's effect button, maybe. It is the effect button, maybe. Like, right, effect? Effect. ¿Y cuál es effect? Oh, sí. Yeah. Ok, ya, se quitó esto. No, y yo desde Uruguay. Sí, oh, wow. Ok, it's okay. What do you want? What do you want? You want candy? Yes. Yes. Ok. Híjoles. Con esta Elenita hay que tener cuidado. Mari, más live, se te extraña. Ay, muchísimas gracias. Apenas estoy empezando con los live, chicas. Porque es que luego acá el Iván me da miedo que diga algo que me ponga en peligro. No sabes que se den cuenta de que me explotas. Dice que se siente usado por nosotros, por todos aquí en la casa. ¿Ustedes creen? Sí, me siento usado, es la verdad. ¿Y cómo te sientes usado? Me levantan temprano a trabajar, me quitan mi dinero. Esa es la ley de la vida, Iván. Tienes que trabajar. Son una familia. Dijo Dios, eso lo tiene bien escrito, mamá. Que los hombres se hicieron para trabajar. Buenas noches a todas. Saludos, don Iván. Rosa Méndez. Ya te dicen don Iván. Dile hola, Elena. Di hi. Ay, qué hermosa. Joven Iván, por favor. Ay, no, díganle la verdad. Doña Mari sí está no, bien. No, doña Mari no. Saludos, don Iván, ahora sí que te hicieron. ¡Malo! Y eso que no te han visto como camina, si no, ay, no, hombre, te va a decir abuelito Iván. No se la cae. El hombre debe proveer, claro que sí. ¿Ya ves? ¿Escuchas? Escucha más. Mari, eres mi dulce. Ay, gracias, Rosa. Ah, no la he visto enojada. Dijo Sonis que ok, que bueno, don joven Iván, pero no te ha quitado el don. Lo siento. They said hi to you, Elena. They said hi. Yes? Ok, ¿quieres empezar, Iván? Ok, no, vamos. Que empiece alguien más. Como ¿Como Gael, Elena? Elena. Bueno, o Gael. Gael, ¿qué? Este primero que vamos a sacar, chicas, voy a ir por la lista, voy a ir aquí. Yo sé, son sobrenombres, pero solamente así van a saber quién pero les tocó. Pero ya que ustedes no entraron, pero todos yo recibo regalos. Para acá, para que les hables a las muchachas y a los muchachos. Ya ves las fans, después te miran y después te pones toda celosa, bien histérica. No le manden Celostina y todo. Hola. Mándenme. Hola, Iris. ¿Qué faja uso, chicas? Ay, yo no uso faja. ¿Quién dice que uso faja? Nah, se le cree. Sí, se las voy a apuntar. Iré, tú, chismoso, aquí tratando de tocarme las varillas. No tiene varillas. Es lo que quisieras, ¿verdad? Es que ya estás flaquita. Ah, es que estoy flaquita de naturaleza. So, vamos a empezar con esta lista, chicas. Y voy así como... Chicas y chicos, por si acaso que los muchachos se unen o no se unan o después puedan ver el live... vamos a empezar a sacar el que le va a tocar a este muchacho que se llama Polkas. Luego así, luego así, luego así, luego así, luego así, luego así, ¿ok? ¿De qué se trata, Mari? Este es solamente un intercambio. Lo que pasa es que los trabajadores de Iván, muchos no tienen como plataforma de Facebook o de Instagram. Y entonces no quise hacerla por allí para que... ¿Cómo más que nosotros? Sí, yo sé que están informados, pero no me tienen a mí, ¿sí me entiendes? Entonces no iban a poder ver el live. Pero aquí en YouTube es público para toda la gente. Entonces lo pueden ver. ¡Elena, muy bien! ¡Ay, gracias, Rosa! No. Dice que somos su pareja favorita. Gracias por las bendiciones, pero... ¡Si tú lo dices! ¡Ay, qué bate ese rollo! Dame una pluma. Ok, vamos a empezar con... Ivan, Kyle, you wanna... No se vayan a burlar de los apodos de mis trabajadores, por favor. Ay, sí, no. A ver, ¿qué es esto? Polkas. Polkas, y así me los dijo.
Pues oh. No los conozco por nombre, los conozco por apodo, ¿verdad? Puro chivo. Ay, no. Chivito. Ok. Ok, vamos a empezar con polcas. Caen, ven y dale vuelta a esto. A ver si pueden ver para que no digan que hicimos chanchu. Ok. Dale vueltas, dale vueltas, dale vueltas. No, tápalo. Y dale vueltas, vueltas, vueltas. Más, 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 más. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Ya. Ok, párala. Párala. Ok, vamos a abrirla. Y cierra los ojos y vas a sacar un papelito nada más. Quedito, quedito. A mí no tienen que estar aquí, muchachas. Yo nada más lo hice como para que se quedara grabado, chicas. Pero si están aquí, pues me, qué bueno, ¿verdad? Porque me gusta tenerlas aquí. Ok, ¿ya? Sí, ahora ábrelo. Y dime. ¿Quién dice? Ponlo ahí, te enseñan. Vadillo. So, a Polkas le tocó vadillo. Ok, put it aside. Ok, aquí lo voy a apuntar. Y necesito un plumón o algo porque ya no tiene tinta. Ok, sí, Clali, ¿sigues tú? Yes. So, el que sigue es Pablillo. Al que sigue es para Pablillo. ¿Ok? Y Citlali nos va a hacer el honor. Dale, ya. Una más. Ok, ahora párala. Y sácala. ¿Y qué dice? Oh, dos. Ok, mete uno. Tío. A Pablillo le toca tío. A ver, enséñalo para que no digan que hicimos chanchui. Ok. ¿Y puedes sacar otro? Si te la vi, porque sí son muchos. Dale una, dos. Ok, páralo. Ok, el que sigue es para Pedrín. Pedrín. Se va a sonar aquí, mi amor. Bájale el volumen si quieres. Para Pedrín le toca. Para Pedrín le toca a Pedrino. Okay, es el same guy. Yes. So. Okay. Okay. Estoy leyendo a las chicas. Claro que me quedo, Mari, siempre apoyando. Muchas gracias, Olga Blanco. De verdad se los agradezco de todo corazón. ¿Quién le sigue? ¿Quién le toca? Niño. A Pedrín le toca niño. Y creo que cuando vean este live, ellos van a saber quién les toca. Ok, thank you. Ahora tú, sigue. Dale dos vueltas. Iván. Dale, Gael. Dale una. Así con ganas. Déjame, esperas que para salir a la cámara, déjame, hago. Sí, mete la panza, mete la panza. No puedo, ya sé que está pesada. O súbete el pantalón. Dale. Una, ver, dos. Corre y se va. El que sigue es para Vadillo. Para Vadillo. Vamos a tocarle a Vadillo a ver quién le toca a Vadillo. Sin ver. ¿Cómo sin ver? Así con los ojos cerrados. No, pues ¿quién le tocó a Vadillo? A Vadillo le tocó. Y pone el nombre. Allí. Gael. Ponlo allí. Enséñalo para que vean que sí te tocó. So, Gael. A Vadillo le tocó Gael, que es Gael, mi hijo. Ok, ahora ponlos para acá. Elena, you want to do one? ¿Qué? Go. Elena. Elena, you right now. Ya te volaste. You're going to go next, ¿ok, mami? No, esto no me gusta. Al que sigue es Cristian. Cristian. De verdad, no hay un precio fijo. Si quieren regalar un jabón, un Suavitel, lo que sea, no hay precio. Un chicle, no importa. No importa. El chiste es de convivir y la convivencia es lo mejor. Pasarla allí, bonito. Todos va a haber buenos regalos. Rosy Barraza, a ver, Cruz, gracias. A Cristian le tocó el Noah. ¿El Noah? Noah, pues así. Vamos al Noah. Simón. A ver, Elena, okay, come on. Okay, Elena. Let's try. You want to do it? Okay, then. Come on. Ready? Okay. One. Shake it. And then one more time. Y ni uno de los huevones se ha metido. No sé. Okay, one, el que one. Sigue, espérame, wait.
El que sigue va a ser para Chivo. Okay, go. Go. Pick one. One. Only one. A ver. Oh, good job. Mira, esto sabe abrirlo. No, pues es casi un terremoto. A Chivo le tocó Karen. Ay, a su abuelita. Karen. Karen, Chivo. Ok, oye, otro. Vamos a ver. One more time. ¿O cheque? One, two. Ok, now. Y cabrones, qué ganas de que no vayan y entonces hago todo el intercambio, me va a tocar regalarle a toda la gente. Oh, sí. Hoy por andar de hablador. Al que sigue es, ayúdame con la lista, Zancón. El Zancón. A ver, enséñale, enséñale. A ver, dile a quién le tocó el Zancón. ¿Quién le tocó? A ver, a quién le tocó el Zancón. Sol. Sol. Y de verdad, se quieren demasiado, van a darse un buen regalo. Sol, le tocó Sol. Ok, el que sigue, Iván, tú. Ok, thank you, mami. You're done? Ok, dale, rápido. Oh, tranquila. Pues es que son 44, ¿te imaginas? Al que sigue va a ser al mocho, ¿ok? Al mochito, ojalá y me toque a mí, para regalarle un fabuloso. No, el mocho tiene que darle. Al que le toque ahorita, el mocho le tiene que dar. El mocho le tiene que dar a Cristian. Dale, síguele. El que sigue es Tino. So a Tino le toca darle a... You want more? You want to do it more? Okay. Amir. Come on. Amir. Come on. Let's go. You know it's Amir's birthday today, right? Let's go, okay. Oh, sí. ¿Es Amir's birthday? A Garo le va a tocar darle a... Okay. A Jenna. A Garo le va a tocar darle a Jenna. ¿Qué ready, Donna? Y Iván, si no van tus trabajadores. Me va a tocar regalarle a todos y va a estar bien cabrón. Ok. Los a Sol le va a tocar dar a... A Pablillo. A Pablillo. Dale vuelta. Give me the fucking key. Al que sigue es a Jairo. A Jairo le va a tocar dar a... A Jairo le va a tocar darle el... Tomos al ratito se los voy a mandar en su grupo del WhatsApp. Para que vean que no estamos haciendo chanchu. Y bueno, saludos a todas las que se están agregando. A Felipe. So, a Jairo le va a tocar dar a Felipe. ¿A Felipe? A Felipe. ¿A Felipe? ¿Y a Noah? A Noah le va a tocar dar a... Sí, ¿sabes cómo hacerlo? Yo nunca he hecho un intercambio. Sí, sé. Al Zancón. Al Zancón. Al Zancón. Al Zancón. So, Noah le va a dar al Zancón. ¿Y luego quién sigue? A Mai. Mai. ¡Oh, my God! ¡No puede ser esto! No, a ver. A Mai le tocó darle a su hermano Reyes. ¡Oh, wow! Mai, nomás le das un abrazo y que vayas a la chingada. A ver. No, Mai. Tiene que dar algo bonito a su hermano. Okay, el que sigue, un abrazo, eso es más que bonito. A Reyes. A Reyes le va a tocar darle a... ¡Ay, no! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡A Mai! ¡No, esto lo voy a cambiar! No, hay que cambiarlo, no, sí. ¡Lo voy a cambiar! ¡No puede ser esto! No, dale vuelta. Mira, como quiero una silla. Oh, my bad, Aaliyah. My bad, baby. I'm so sorry. Hey, yeah, come here. Iván, necesito que te vean, que le estés dando vuelta porque no crees que hicimos... No, pero esto sí estuvo extraño, ¿no? Sí, eso sí estuvo. ¿Te recuerdas cuando fuimos al... ¿A dónde? Al daycare de Ivancito y a Liana. Oh, sí. Que rifaron las bicicletas y las chamarras y yo y mi compa fuimos los únicos que ganamos. Sí, que dijeron, hicieron algo. ¿Qué? Ok. A Reyes le va a tocar dar a Zoe. Zoe. Oh, a Zoe. 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 Yo mañana les voy a decir la edad de los muchachos, si es niña, si es mujer. El que sigue es Oscar. A Oscar le va a tocar dar... A Oscar le va a tocar darle a... Saludos, Oscar. Elvia.
Rosy. No. Mari Carmen. ¿A qué le va a tocar a Oscar? No sé. ¡A Oscar! No, déjale. No, Iván, así no se hace. Espérense. Tú también te estás riendo, hija de la chica. Ok, mételo, ciérrale y dale vuelta. Y anda aquí. Pero bueno, esto no es que yo lo busque. Yo no sé. Mira. Pinche Oscar ha de ser tan piedra que no se va a regalar nada. A Baltasar. Oscar le va a dar a Baltasar. Eso es Y luego, ¿quién sigue? Alejandro. Alejandro le va a dar a... Alejandro le va a dar a Janini. Janini. Es Janín. Janín. Y realmente no me importa si regalan algo de $5. Simplemente el que quiera regalar algo de $1,000 es bienvenido. Y espero que le toque a mí, a esa persona que me regala. O a mí. Oh, wey, a ti nada, el que sigue es Toro. Oh, Toro. Ah, es el cayó. O el Toro. O es que le abrieron aquí. Okay. El Toro le va a dar a... El Toro le va a dar a... Chiquitín. A mí, pinche Toro. Yo quiero algo caro, cabrón. Ay, no. Algo, estás diciendo que a los demás barato, a mí sí me regalas caro. Chiquitín, a mí. Toro, usted, te voy a mandar unas. Toro, usted no le tiene que regalar nada porque ya al lado mío lo tiene todo. No, pero mañana te voy a mandar mi lista, Toro, temprano. Atrascado le toca. Atrascado le va a tocar que le dé a... No puede ser esto posible. A Trascabo le va a tocar Trascabo. Ay, ya vamos a cambiar de no, lado. De verdad, es la mano. Pues sí, pero... Es que son a los piedras, se tocan ellos mismos. Se tocan ellos mismos. ¿Y cómo sabes que Trascabo es piedra? No, yo no estoy diciendo que usted es piedra Trascabo. Si no, a mí me va a hacer bullying el Trascabo. Pero sí se están viendo los cabrones. No sé, son 46 personas. Sí. Pero al menos que ellos... pongan un comentario, entonces vamos a ver si están aquí. Cabo le tocó Tino. Compa Tino. So, si alguno de los trabajadores de Iván está aquí presente, por favor, pongan un mensaje diciendo que están presentes, por favor, para que sepamos a quién le vamos a mandar el live y a quién no. Hola, Sandrita López. Pero a todas las seguidoras de el que sigue, ay, ojalá que le toque yo. El que sigue es a Chiquitín, le va a tocar. Dale vuelta. Ojalá me toque Natalie nunca quiere nada. Pero esta vez, hija, ¿eh? Me tienes. No, Natalie me va a tocar. Seguro que Natalie me va a tocar. Estoy seguro. A Oscar. Creo que a Oscar le toque. No. Iván le va a dar a Oscar. Oscar, ya sabes que yo estoy en bancarrota y nomás les prometo y no les regalo nada. Niño, el que sigue. Niño, niño le va a dar a... El niño le va a dar a... A Pedrín. A Pedrín. A Pedrín. Ya mero vamos a terminar. A Baltasar le va a tocar dar a... No, déjale, voy aquí porque no, yo soy bien suertudo para que salgan los mismos nombres. Sí. Voy a ir a lo casino ahorita. Elena, ¿quiere estar aquí con Chiquitín? Kailani es la bebé de mi comadre Alejandra. ¿Cuál bebé? Kailani, sí, la de un año. Esa está fácil. A Baltasar le va a dar a Kailani. Kailani. No, hasta que lo diga bien. Kailani. Bonifacia. Ok, el que sigue es Conejo. Al Conejo le va a dar... El Conejo le va a dar a... El Vadillo sí está aquí. Trino también está. Trino. Alonso Flores presente. También está. ¿Quién viene siendo Alonso? Ah, la pandilla, Alonso, el conejito. Ok, Alonso, Ali. Ali. Al Conejo le va a tocar Ali, que es Aliana. Aliana. Pues también pones los nombres a la mitad. Pones a todas Panchas, Bonifacias. Hombre, salen con unos pinches nombres.
al tío. Al tío le va a tocar Alejandro. Alejandro, tío. Y es Alejandra. ¡Alejandra! Mira, ya ni sabe leer. No vamos a sacar. Yo no fui a la escuela. Alejandra. Si te estás burlando porque yo no fui a la escuela. No, no me estoy burlando. Y así. So, espérate, que vas muy rápido. Al tío le va a tocar Alejandra. No, él no fue. Ok, eso. Ahora a Karen. No, ese no, tú no. La familia de Karen. Ya me rompiste mi corazón. Sorry, me siento usado. Ahorita que nos toque a nosotros, mi amor. Ven, ahora a Citlali va a sacar el de su mami. Dale vuelta. Ay, salud. Bless you. Salud. I hope it's me. Thank God, so I didn't get one of the workers. Mari. Ah, ay, no. Mary. Karen me va a dar a mí. No se vale. ¿Por qué? No, pues es que dígate. Si ella me quiere dar un try, Luna. Un chocolate. Yeah. She wants to try. Can she try? Sí. Okay. It's her family too. ¿Qué? Okay. Dile, síguele. Natalie, di. Aarón, el que sigue es Aarón. Okay, ready? No, mija. Okay, dale. Go. Que le mixe. One fell. Okay. Okay, let me put the chair si quieres. Okay, go. Mix it. El que sigue es Aarón. El que le toque a Aarón, ¿eh? But the line. No, the line doesn't. The line doesn't. Vale, úmésele. Dale vuelta. Go. Okay. One more time. What are you doing? All right, ready? Let's see. Go. Here. There you go. Open. Open it, Leah. Tranquilo. Porque. ¿Quién es aquí? Maya, ¿quién? A Mai le va a regalar. No, Aarón va a regalar a Mai. ¿Sí? Sí. Aarón le va a regalar a Mai. Ya después que le explique, porque yo no entiendo ni madres. Espérense. Okay, ¿quieres probar? Okay. Espérate, tranquilo. Okay, ready, go. Open, go. Open. Ready? Lele. Okay. Okay. Alinda, let's see. Okay. Oh my God. This girl is just. Oh, get me. Yeah, she wants you over here. She wants you to read this. Okay, I'm coming. You have to show her the other way. Okay, a ver. ¿Quién sigue? Dime. ¿Este? Yeah, Janine. Okay, a Janine, ponle aquí. Janine le toca. Regalarle. Al mocho. Al mochito. Janini, este es caro. Yo quería que me tocara él. So, Janín le toca mocho. O el mocho. Mocho, creo que dijo mocho. Ok, el que sigue es Ali. Aliana. Aliana le va a tocar dar a. Me. Aliana knows me. Thank you, mi preciosa. Me. A Aliana le va a tocar dar a. Al hijo. El hijo es el hijo de Trino. El hijo de Trino. Pero no sé su nombre, disculpen si no sé su nombre, pero Iván también me dijo, el hijo de Trino. Go. So. One. Okay. So, Aliana le va a dar al hijo de Trino. That's what you okay. Sí, así se dice. Ok, el que sigue going. Es. Espérense. Wait. Ok. Ahora Ivancito, a Iván. No, Citlali. Sí. Ok. Citlali. A Citlali le va a tocar dar a. You do this one. Ok. Go. Mix it. Wait, Elena. Wait. Let her do it and then you go, ok? Elena's gonna be in it? Yeah. Ciérrale. Ok. A Citlali, que es ella, le tocó. Jairo. So ella le va a dar a Jairo. Ok. El que sigue es.
Sammy. Sammy le va a dar a Juan, ¿ok? Juan. Ya te volaste, ¿no? Endemoniada. ¿Quién te tiene miedo? ¿Tu abuelita? Ay, todos. Open. Ay, siempre eres una dulce. Como un pan de dulce, ¿no? Ok, enséñalo aquí arriba. Aquí. Ah, ok. Chivo. So, a Samuel le va a dar a Chivo. Y después Iván nos va a decir, ¿verdad? Que cómo son y porque nosotros no conocemos qué les gusta ni nada. Ok, el que sigue es Jenna. El que sigue es Jenna. Jenna. Ok, that's your mommy. Go, 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 go. Your mommy's watching you, okay? Okay. Ay, 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 mix, mix. Mix, 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 mix. Sorry, chicas, les trato de leer. Saludos, Jenna. Saludos, Rosy. Okay. ¿Oíste? Jenna, Caro. Mucho es Caro. Caro. Hola, hola a todos. A Laura. A Jenna le tocó Laura. Thank you. ¿Quién siga? Mija, a Jenna le tocó Laura. Ok, tía Laura. So, la que sigue es para Elena. Elena le va a tocar. Dale, that's yours. Pick one. Okay. Please be me, because that means your mom can give me something. Ah, no, tu mamá es la del dinero. Ojalá que me toque a mí. Ah, no, yo me sacó mi hermana. One, one. Please be me. A Elena le tocó. Ay, Elena. Oye, ¿dónde está la llave? Ya se perdió. Get in the trap. Yeah. Okay, thank you, Elena, but we're gonna put it back because you got yourself. You got yourself again. Entonces ella va a ser codo. ¿Qué no dices que al que le toque es su propio nombre porque es codo? Tampoco. Dice Iván. Okay, ya. Ahora tú, Iván. Sácale el de Elena. Yes. Yeah. Oh, te voy a chingar, Elena, ¿eh? Yo sí te chingo, como ya sabes. A Elenita le va a tocar. A Elenita le va a tocar. A Elenita le va a tocar. Ahora sí es Alejandro. 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 So, Elena le va a dar a Alejandro. ¿Ok, Jenna? Y yo le voy a ayudar a comprar el regalo de Alejandro. A Elenita. Pero la mamá es la que está bien, bien pesuda. Hasta yo quería que me tocara a Jenna. No se la crean. ¿Quién sigue? ¡Sigue! ¿Qué tiró? ¿Mi mesa? A mí, mi. ¡Lina! ¡Lina! Un momento. ¿Puedo tener algún tipo de dificultades? Señorita. Ay, señorita Jenna, ahí me debe una puerta. No se la crea. La tiró, pero se pone para atrás. Ok, sigue. Sigue mi mamá. ¿Quieres que hagas eso? Ok, hazlo para tu abuelita. Okay. Tu abuelita lo quiere. Me hayas enseñado cómo vino. La endemoniada ya tumbó media casa. No, hombre, abuelita. Ya nos debe una puerta llena. Ok, este le tocó a mi mamá. Es Polcas. 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 Ok. Ahora sigo yo. Ay, sí, porque sí sigo yo, mira. Yo, Mari. Mari le va a dar a... Mari. A mí, mi. Ok, a Mari le va a dar... Mi. Mira, ya no quieren dar vuelta. Oh, ya. Bueno, Aliana. No, me. Aliana. A Natalie le va a tocar. Aliana.
quién es. She already what did I tell you? What did I tell you? Okay. Ahora sigue. ¿Quién sigue? Ivancito. Okay, vamos. I told you, girl. You can give me. Empezamos aquí. Okay. Sí. Okay. A Trino. No, al hijo. Este es hijo el de abajo. Al hijo. Hijo, al hijo de Trino le va a tocar. Al hijo de Trino le va a tocar Elena. Elenita. Ok. Ahora sigue Trino. ¿Quieres sacarlo? Sácalo. Saco el de Trino. Saca el de Trino. Trino, ¿cómo anda de billete para que me toque a mí? Sí. Nena, muy malo. Está enfermo de mí. Me tienes viendo a mi lado. Te tocó tú. Tu huésped preferido, Trino. Trascabo. ¿Cómo se dice trascabo o trascabo? Trascabo. Oh, pues yo le puse trascado. Ok. So, a Trino le tocó darle a trascado. Sí. Ahora... Ivancito. Sí, Ivancito. Ivancito. Ivancito le tocó. A Ivancito le tocó... Mi. A Ivancito le tocó el conejo. Y el que sigue es Gael. Ok, mi. I haven't said yet. I got a hand and got it. Natalie, you don't want to spoil. Ok. Ya no nos faltan muchos. El que sigue es Gael. A Gael le va a tocar. Al toro. El toro. Gael le va a regalar al toro. Sí, Gael. Yo te voy a llevar a comprarle el regalo al toro. Sí, tú tienes que, si le tocó a alguno de mis hijos, tienes que llevarlos a comprar el costo. ¿Cómo va van a pagar ellos? El que sigue es a Felipe. Mi. Felipe le va a tocar darle a... Ay, mi ojo me está temblando. ¡A Gloria! ¡Ay, su favorita! A mi compa Felipe le va a tocar mi mamá. Mi. Okay, Alejandra. Ya nos faltan poquitos. Alejandra le toca dar a... Mi. A Said. A Laura. Mi. Yo tengo a todos los que me pusiste tú. A Laura le va a tocar dar a... A Laura le va a tocar dar a... ¡Natalie! Yo le voy a comprar el regalo a tu tía Laura. El que sigue es a Amir. Amir le tocó... Ivancito. ¿Ya nada más tenemos cuántos? Tres. A Said. Le tocó Sammy. Oh, he loves him. That's good. So we got two more. Let's see who else. Azoy. Iván. Azoy. Oh, sí, faltan dos. Uy. Okay, let's see who. Okay, Azoy. Le tocó. Garo. Garo. Y ya el último es para Kailani. Le tocó. Trino. So, ahorita les vamos a explicar. Ya son todos. Ok. Pero también explícales que no importa el precio, la verdad. No importa el precio, chicas. Ay, que yo regalé. Si te sale en tu corazón regalar algo caro, pues, es tu problema. Y si no, no. Si no, como tú quieras. Pues, un regalo chico no importa, ok. Ok, voy a repetir para que... ¿Cuánto te vas a animar a hacerles un regalo a mis trabajadores? ¿Unos 2,000? ¿Yo? Sí, sácale. Son tus trabajadores, para decir. Son los todo. Tú gastas. Sí, gracias, muchachos. Gracias por su contrato. ¿Nos tienes... ¿Trabajado? No. Sí, tienes que hacerles algo a los muchachos. Tienes que rifarles algo, tú dinero. Y yo pongo mil. Ay, yo, ¿por qué? A ver. Porque tú te beneficias más de su trabajo que yo. Sí, pero para eso te tengo a ti. Por eso, tú sacas mil y yo mil. Oh, anda, ok. Va. Bueno. ¿Oyeron, edad?
Ella va a regalar 1,000 y yo 1,000. Sí, súper pesuda, puras bolsas de marca. Sí, la llena, sí. Yo no, chicas. Ok, se voy a repetir. Y las que tienen, las tienen. Oigan, les voy a decir algo. Hace un año, sí, hace un año, va. No más. No, hace un año, para un cumpleaños mío, hace un año. No en más. Octubre. No puede ser 2 años. Hace un año. No, ya tengo más. No, en octubre vamos a cumplir 2 años. Bueno, yo estoy segura que es hace un año, me regaló una bolsa Gucci, chicas. Que la verdad, nunca la he usado. Nunca la he usado. Para nada. ¿Y por qué no les haces un live y la rifas? ¿O se las regalas? Pues sí, también. Porque nomás la tienes ahí arrumbada. Nada más la tengo arrumbada, chicas. Nada más. Ni siquiera le das etiqueta. Ni siquiera la he usado ni una vez para salir ni nada. Una seguidora tuya que la use. Que la use, ¿verdad? Sí, es cierto. Déjeme pensar qué se va a hacer con esa bolsa. Porque de verdad que... Pobrecita. Un día van a... Yo te la regalé un día un día va a amanecer miada de mis perros. Ok, chicas, les voy a repetir a todos. Porque hay veces que me da ganas de ir a venderla o algo. ¿Sí? ¿Cómo la puedes vender? No, mejor alguien que te siga, que se la gane, que la use. ¿Sí? ¿De verdad? ¿Tú no la usas? Sí. ¿Tienes dos ahí? Argelia Cortés, saluditos, saluditos a todas. Argelia dice que te la apunte, sí. Después voy a hacer un live para que ustedes, opinen qué haga con ella. Opinen qué haga con ella. Rosy Barraza, jaja. Ay, señor Iván. Sorry. Yo sé que soy la tentación. Si no eres señor, eres... Yo soy la tentación. Eres el señor. Oh, you're a monster. Oh, no, ¿cómo dice la canción? Pues bueno, mira. Los de aquí, todos de este lado, les va a dar a esta persona. Solo voy a decir a Iván... Disculpen. Le voy a decir a Iván que le tome fotos a todos estos y que se los mande a ustedes, al WhatsApp del grupo del trabajo. Y así ustedes se dan cuenta y yo le mando a mi familia y a la gente que yo tengo por este lado para que no haya dudas de quién le tocó. Y repetimos, no debe de ser, no tiene que ser un regalo grande, caro. Si les nace, pues les nace. Y si no, pues no, ¿verdad? Sí, pero que no después no estén chingando. Pero que no estén diciendo, ay, no, pero porque yo le regalé uno de... De 100. Y él me regaló uno de 20, uno de 30, o sea... No sé, como vean ustedes. ¿No? ¿No crees? Que sí. O sea, cada quien... A mí me gusta poner un límite así, por decir... A mí me gusta eso. Yo se lo estaba diciendo y vale, digo, a mí es me, que digo, son muchos me niños, gusta... Si me vas a tocar la chinga a mí nomás. A mí me gustaría que fuera un límite de $50, yo creo. Pero Iván dice que no haya límite, pero... Pues va a haber problemas, se lo aseguro. No va a haber problemas, ¿por qué? ¿Y qué tal si uno regala de más de 100? Qué interesante. Y agarra uno de... ¿Sí me entiendes? Sí, pero el nosotros momento... No nos importa, pero yo... El momento... Yo tengo controlada a mi familia. ¿Tú tienes controlada a tus trabajadores? Yo sí controlo a mis trabajadores. Ok. Yo sí los gobierno. Mis trabajadores son un amor. No, yo que sé. Si no les regalan, ellos todos nos regalan. No, yo sé que sí son buena gente. Mari, ¿quién es? Pues si te lidian contigo todos los días, ¿tú crees que no van a ser buena gente? Bueno. Me prefieren que a sus mujeres, que a sus madres, que a sus hijos, que a todos. Dice Olga Blanco, Mari, Kenia compra carteras para revender. Oh, Kenia. Oh, sí. Y las ve, pero son originales, ¿verdad? También este es original, chicas, porque yo tengo el recibo y todo. Es original. ¿Tú cómo sabes? Pues eso es lo que yo creo. Me dio el recibo diciéndome que era original. Pero quién sabe, ahorita lo estoy dudando. Sí, ¿ustedes qué opinan, chicas? ¿Que deberíamos de poner como un budget? Un budget es como un límite. Yo sé que es un budget. O sea, me están diciendo que es un budget. Dicen, deberías de poner un budget. No sé. O sea, ¿qué opinan tus trabajadores? ¿Qué quieren? Yo sé que mis trabajadores van a regalar todos arriba de 50. Y, okay. y muchos de las... Una de los que te estén viendo ahorita van a decir... No, yo sé. ¿Quién le dijo que iba? Yo los conozco, son queda bien. ¿Verdad? Pero todos modos... Jenna Hemden agarró a... Ahorita te digo. Jenna... No. Ya no, hay... no, tú agarraste a mi tía Laura. Y Elena agarró... Te estoy diciendo a ti nada más, Jenna.
Elena le tocó Alejandro, es un trabajador de Iván, ¿verdad? Pero yo le voy a ayudar a Lenita. Ah, sí, no te preocupes, Jenna, no te preocupes. Acá Iván se encarga entonces, ¿verdad? No, tú toma, le iba a regalar algo a él, aparte. Es ¿quién? Un muchachito nuevo. ¿Oh, es un nuevo muchacho? Sí, tiene como 16 años. Ah, chiquito, jovencito. ¿Y su familia está? ¿Y todos son de allá de donde eres tú? Sí, no, él tiene un hermano aquí conmigo, más grande. ¿Oh, en serio? Pero todos estos son de allá de Aguascalientes. Una porción grande es de... Jalisco. Jalisco. Ok. ¿Qué son? ¿Qué? Que hay rivales, que hay rivales, porque todos los de Aguascalientes me dicen... Pero como no sois de Jalisco, que los tienes bien chiqueados. No, 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 ya, aquí diles si se te están viendo, ¿quién son tus favoritos? O sea, honestamente, ¿los de Jalisco o los de Aguascalientes? ¿Qué? Ay, me estás haciendo sudar. No, Iván, hasta te está saliendo el moco. No, dime. No, pero yo les digo la verdad. Quiere a los dos. ¿Qué? Iván, ¿qué quiere la Elena? Ya tumbaste la puerta. ¿Qué quieres, mami? Quiere los dulces. Es que ya ven que los perros no pueden comer chocolates. Entonces, cuando viene Lenita, Lenita sabe dónde tenemos todas las golosinas escondidas. ¿Sí? Bueno, nuestro gabinete. Pues ella llega derechito a abrirlo y agarra chocolates. Y entonces, ¿qué hago cuando viene ella? Yo saco todos los chocolates y los meto a la lavandería, donde están las lavadoras. Pues ya sabe que los meto ahí a la lavadora. Y ahorita se metió a la lavadora a agarrarlos. Y es una niña tan inteligente. Y luego, pues el miedo, el otro, mi niño todo encomido, mamá, mamá, se van a intoxicar mis perros y... Pero bueno, ay, hace poquito me dijo Mari, regálame una niña, ¿ustedes creen? ¿Con Elenita? No, pero Elenita no es una niña, es un casi... Con Elenita digo, wow, qué rico es tener una niña nada más part-time. Y ya después se va con su mamá y todo cambia. Sinaloa. Ah, Rosy, tú eres de Sinaloa. ¿Hay algunas de Aguascalientes por aquí? No te quieren las de Aguascalientes, pues también te llevaste el bombón más solicitado ahí en todo Aguascalientes. No, sí te la creo. ¿Qué? Sí. No, te... Sí, 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 verdad, sí me llevé el bombón. No, pues porque bombón, si no, pero ya bombón se está convirtiendo. ¿Cuál es ese, ma? Dice que es el bombón asesino. El bombón asesino. No, sí, ya se está poniendo como un bomboncito. Pero un bomboncito delicioso, rico y sabroso. No te queda de otra, es lo que agarraste. Nos fregamos. Sí es un bombón. No, pero en serio, de verdad. Que sí, mira, no sé qué tiene. No está guapo. No está como William Levy ni nada, ¿verdad? Pero tiene algo que no sé qué, chicas, que de verdad... Y yo ya lo agarré medio mejorcito. Pero cuando yo veo fotos cuando era niño, cuando era jovencito, híjoles, no crecía. Di la verdad, no crecía. Todavía no crece, ¿verdad? Pero no crecía. Y dice doña Rita, que es mi suegra, que él tenía mucho pegue. O sea, iban las muchachas a tocarle a doña Rita. Entonces, discúlpenme, muchachas, si alguna de ustedes era la ex de mi marido, lo siento. O sea, se los puedo compartir, pero no se va a divorciar jamás. O sea, porque el divorcio no se lo puedo dar. Hasta que cumplimos más de 25 años. Bueno, chicas, les agradezco a todas. Y mira, tenemos 56 personas aquí. 56 personas. Sí, pero porque me están viendo a mí, no porque... Ay, no, usted... Levante la mano si están aquí porque quieren ver al don. La verdad que sí. Dije al bombón. Dije ahorita, bombón. En las redes sociales... Panzoncito y barboncito, peligro para la humanidad. Sí, a lo mejor tienes razón. William Levy ni pelo tiene. Oigan, no seas así, Karina. No, sí tengo pelo. Sí, no, dijo que William Levy. Ah, no, ese güey no me llega a mí. Pero, bueno. Valeria Torres. Saluditos, Rosa Barraza. Queremos ver a la hermosa familia Carranza. Oh, gracias. No, es que Mari es bien huevona, nunca le gusta hacer. Queremos ver al matrimonio Carranza. No, porque luego sale con unas cosas que le digo, Iván, ¿por qué andas diciendo esas cosas? Hombre. Pues te estoy descubriendo. Luego dice todas mis verdades y luego no quiere que diga sus verdades. O sea, aguantes. Y tú dices tus verdades, pues tú mis verdades, yo digo las verdades. No, ¿por qué no? No, 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 no.
O sea, no que soy como Shakira. Una tortura. No, no que sea mentira todo lo que ve, no, claro que no. Pero por eso, pues él casi no sale. Aparte porque él llega muy tarde. Tú llegas de trabajo tarde. Y a veces como que, no sé, como el que todavía no es... Uy, está frío, mami, está frío. Uy, está frío. Estaba comiendo una nieve y se frizó. Saludos desde Mexicali. Oye, ¿qué es briseño para COVID? ¿Qué es eso? Oye, ¿qué es briseño? O sea, ¿qué será bueno para el COVID? La verdad no sé. En mi familia, a mí se me dio el COVID y a mi niño más pequeño, pero no teníamos síntomas. O sea, éramos... No sabíamos que teníamos. Ni el COVID los quiso. Pero me dio. Y a ti ni siquiera te quiso. ¿Qué? A ti ni siquiera te quiso. Ni siquiera se ahorró el tiempo. No, dijo, ay, no. Me va a maltratar. Es más agradable, Iván. Salvo cuando anda de mal humor. Señorita, yo siempre soy igual. Iván te quiere robar el canal. Sí, ya salte, ya por favor, ya, aléjate. No, sí, me decía, Mari, si tú ya no subes blog. Yo iba a hacer un blog, unos véndeme así chingones. Véndeme tú. Yo quería la página completa para mí, porque Mari es bien buena, no hace nada. Dije, soy muy ocupada. Ocupada, se pasa, Iván. Soy muy ocupada. No me llamas, mira, les voy a enseñar. Ay, no, porque este es mi teléfono. Pero si yo les enseñara mi llamada de lista... ¿Cuántas veces me llamas al día, Iván? ¡Al día! Sí, porque nomás abro mi teléfono y empieza puro Amazon. Pero no me hablas, para hola, chiquita, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue el día? No, me llama para pedirme que haga esto, que haga lo otro, que hable aquí, que hable allá. Dile la verdad. Ya le vamos a dar un pinche cuarto al de Amazon para que ya no... Pues ya quisiera que darle... Cabrón, ya está. Lo podemos dejar ya está, me estoy poniendo celoso de ese güey. Lo malo que son diferentes. No hay forma de confiar. No le agarro confianza a uno. Si le agarrara confianza, entonces si le damos un cuartito, pobrecito. Pero no. No, la otra vez cargó una caja y yo le dije, Iván, yo no sé cómo la cargo. Pobrecito, ¿cómo la cargo? Pero la cargó como si nada. Y eso que no estaba fuerte. Y no estaba. Ah, pero lo chequeas primero. O sea, yo mire, dije, tiene que a ver primero. Si tiene sus músculos. No, porque cargó una caja muy fuerte. Pero no. Estaba hasta como gordito, así. Mira, qué bien, lo chequeaste. Estaba gordito, pero yo dije, no va a poder y sí pudo. El chupón iba. ¿Dónde está el chupón? Ven. ¿Dónde está el chupón? Dile hola a tu mami. Dile hola. Dile hola. Yo soy el terremoto. No, ¿cómo va la canción? Iba con madre, le sacateó a su nieta. ¿Cómo se llama? ¿Cómo va la canción? La endemoniada. No, la canción de que le das pega. El que le pega al el con dinosaurio. Sí, soy el nene consentido. ¿Se han visto esa pinche caricatura? ¿Esa caricatura de algo? Ay, sí. Me gustaba esa. ¿Eres tú, Elena? A su papá. ¡Naco, mamá! ¡Naco! Ya me están regañando, Mari. ¿Qué te están diciendo? Iván, no molestes a Mari. Ándale, qué bueno, abuelita de abuelita dulce. Mire, señorita Don dulce. Iván, ya no la ponga a trabajar tanto. Señorita. Cuando llaman es porque precisan algo. Oye, Mari, tú sí te ves que eres bien preocupada de tu mamá. Y aparte, adoras a él. Sí, pues yo, todas, mi hermana también. Hasta acá creo que va a salir. Que él quiere más a mi mamá que nosotras. Oh, sí. No, pero sí la quiere mucho. La quiere, así como yo quiero mucho a su mamá. Sí, la queremos mucho. Yo sí la quiero a doña Rita. Yo soy la que me siento aquí a platicar con ella. No, ya mi suegra se mete a fuerzas. Ella dice, me quiere porque me quiere, no porque... Sí, pero chicas, mi mamá no lo quería. ¿Qué? Oh, no, ¿verdad que no te querías de primero? O sea, cuando me robaste. Cuando me robaste. Pinche indio greñudo. ¿Qué quieres, mami? ¿Quieres ir con Gabo? Go. Y le da, y ni moga, aquí está mi suegra de testiga que me agarró y me agarró a chingadazos y me decía, eres un pinche indio greñudo. Mi mamá, ay, ¿por qué? Y acá la Talía gritaba, pero yo lo quiero a ese greñudo. No, sí, de verdad que sí fue así la historia. Sí, mi mamá dijo, ¿qué haces con ese? Estábamos en el carro y mi mamá le dijo, ¿qué haces con ese? O sea, yo lo quería mucho, pero yo sabía que me iba a dar una friega a mi mamá, entonces yo me fui hasta allá y lo dejé que le tocaran los golpes.
Y pues claro, pues mi mamá dice, ay, se van a llevar a la más, más bonita del... Porque Karen ya, pues ya estaba, ya tenía a sus hijas, a sus dos hijas más grandes. Me volteas a ver como que dices, no vayas a abrir el hocico, Iván, ¿eh? No, porque te no. Mete un chingadazo. Iván. ¿Sí? No vayas a abrir el hocico. No, es que dice que no, dice que... Mira, dice Fanny que ella se recuerda. ¿Te acuerdas, Fanny? Y yo corriendo, diciéndole... Tú también alcahueta. ¡No le pegue, no le pegue, que lo quiero! Sí, aquí está Fanny. Pues sí. El mismo día que me robaste... Robaron para el cómic, pues la gente dice que un té de cebolla con ajo. No, mi suegra tiene un, bueno, ya sabe, sabe de un jarabe que nos trajo que también es súper buenísimo. No sé cómo se llama ahorita mismo, pero voy a preguntarle que me mande una foto y se las voy a mandar. Pero creo que nada más existe en México, ¿no? Aquí no. Maybe en las... Dice Fericita Flores. Cita Blogs. Florecita Blogs, es la muchacha. Dijo, hola, feliz noche. Yo recuerdo eso, sí, dijo Fanny. Estamos bien malas, mi hija y yo, del COVID. Ay, Elenita, no me digas eso, pobrecita. Vas a ver que le voy a preguntar y te voy a mandar un mensaje por Instagram. Yo te tengo en Instagram. Y luego es a la... Te dé a Bango, Mari. So, dice Ariel que té de abango es bueno. No sé si en tu área lo venden, pero el té de abango. Sí, no sé, ahí abajito te está dejando Ariel un mensaje. Y no hacerle caso es mucho mejor. ¿A quién? Al COVID. Bueno, sí es cierto, sí es cierto. No, qué feo es el COVID, de verdad. Qué feo. Pero ya estás vacunada con el COVID y así te dio de todos modos. Ojitos Valles. Hola, hola, hermosa. Hola, hola. ¿Cuál hermosa? Hermoso. ¿O qué? Sí, no, hermoso. Sí. ¿No te queda de otra decir que eso? Sí, eres hermoso. Si no te va a dar vergüenza decir, ay, tengo un esposo bien feo. Ay, no, pero es que no estás feo, mi amor. ¿Qué? Estoy antojable. Nah, estás antojable. No te queda de otro, es lo que agarraste. Pues sí, ya que iba. No ajustaste, es pagar más. ¡Mario! No, que dijo, y dijo, no, yo dije hermosa. Saludos a Ana María de Yarkin. Hola, hermosa familia. Ay, ella sí te... No, lo tires. Te dijo hermoso también. ¡Aso! Eso. De todos modos, ay no, Elena, de verdad que sí está feo tomar muchas cosas calientes, la verdad. Yo he escuchado, como te digo, a mí me dio, pero no tuve síntomas, entonces no sabría decirte con qué me curé ni nada. ¿Qué edad tiene don Iván? 18. Ah, no, ya le quiere echar los perros. 18. Se la creo. Tiene, ¿cuántos años tiene? 18. No, es del 85. ¿So cuántos años? 38. Pues ya estás viejito. Estoy a la edad perfecta. Estoy como el vino. En su mero mendigo punto. Ay, no. Pero sal aquí, porque no te ven. Pues es que también me dices, no te arregles. Ponte toda la camisa, vente así. Digo, déjame cambio. Sí, y digo, Mari, déjame echar un baño. Sí, mi amor. No me dejó ni bañarme, ni peinarme. Ah, porque peinadito, olvídate, cambia el mono. Ay, no es cierto. Amá, que no lo dejé bañar. Suegra, usted es testiga. Si él es que abusa de mí. Si él es mugroso que no le gusta bañarse, entonces. Hoy no andes culpándome a mí que no te quieres bañar. Mira, Mari, dijiste, vamos a hacerlo en vivo. Vamos a hacerlo en vivo. No, déjame, me meto a bañar. ¿Cuándo me dijiste eso? Así, Iván, está bien. Ah, bueno, porque ya. Y ya te doy dos cocas y 8 tacos para que se te haga la panza más grande. Pero no sabes que la panza ahorita es lo de ahorita. Ahorita los mamón no pegan. Ahorita sí, los panzoncitos. Cierto. Los panzoncitos. No, sí, cierto. ¿Qué? Hola, salud, ¿ya terminaron con sus regalos de Navidad? Sí, ya, gracias a Dios. Hola, saludo. Oh, Mari Flores, hola, saludos desde Detroit, Michigan. Hola, hola, hola. Saluditos a Ana María de Jarkin. Oh, soy una linda, mamá. Son una linda pareja. Ay, pues más o menos, ¿eh? Pero amor sí existe, amor sí existe. Qué padre que estén en vivo. No te bañes. Ay,
Okay, mi amor. Te bañes así. Okay. No, sí se baña. ¿Ustedes creen que lo voy a andar queriendo en mi cama así todo mugrosito? Y mira, apestosito. Yo me voy a meter a bañar y dice, así vente, apestosito, mi rey. Diles la verdad. Diles la verdad. Ay, yo te digo que te vengas apestosito. No es cierto, no. Ay, no. No, un hombre que no se bañe. No. Ay, no más. Sí, pero de verdad, deberías de estar más en vivo, Iván. Unirte. Yo sé, pero le voy a tumbar los fans y las seguidoras no importa, Mari. No importa, y después Mari no me va a ayudar a hacer, a editar ni nada de eso. Esa es la hueva que traigo. Pues es la misma hueva que yo traigo. Ay, ¿ustedes creen que yo voy a andar editando los de él? Si no edito los míos. Josefina Gutiérrez de mero California. Saludos desde California. ¿Por qué cuando tienes gente así en California no nos invitan y no pagamos hotel? Eres bien piedra. No, es que tú me mandas a pinches hoteles que ni siquiera la piedra, gente... no quiere ni pagar el... No, se la creen, él no es piedra. Yo no soy piedra. Nunca me casaría con un hombre piedra. Mira, se me mueve el ojo. Mira, ¿sí? Por el cuchuqui. No, nunca ha sido. ¿Saben qué? Una vez cuando eran los novios, Mari me pidió $100 cuando eran los novios y al siguiente día se los cubre. Me los pidió prestados. Dice Ariel, mugrositos pero bien chambeadores. Mi viejo es igual, llega de matarse una friega, pero es bien chambeador, pero sí se baña. No, ya dijiste que no se baña. No, el mío sí, no, también. Son bien trabajadores, o sea, él, de verdad, si sí, él tiene que levantarse a las 3, así, haya dormido 2 o 3 horas. Sí, es bien chambeador. Pues sales cara. Ay, si no es que estamos en las Navidades, no puedo estar de malas con él. Dices algo de mí, no hay regalo privado. Privado. Sí, bueno, algo que vaya a regalar. Mi mamá dice, para... oye, ese cochino, que quiere hacer un scripting. No. Iván, no seas así, mi mamá está aquí, no seas cochino. Tú tápate los oídos, mamá. No, en serio, pero sí, cuando éramos novios le pedí, o sea, es que esta fue la cosa, mi hermana me dijo que, bueno, yo y ella acordamos de que íbamos a como hacerlo como un test, pues vamos a calarlo, a ver qué. A ver si es codo. Pero hasta ahorita me siguen calando, puras chingas me dan. Pues es que todavía queremos saber si sigue siendo así de codo o no. Y le pedí prestado para mi pelo. Le dije, ¿tienes $100 que me prestes? Es que me pagan el viernes. Le digo, pero te los pago. Y bueno, ándale, me dio los $100. Y entonces me fue a hacer el pelo. Y le digo, yo no ganaba mucho dinero en ese entonces, son $100 era nuevo. Entonces yo no gastaba esos $100, o sea, me pagaban como 220 a la semana. Y yo guardaba esos $100, chicas, y guardaba esos $100 porque dije, ¿qué tal si me los pide? Y dijo mi hermana, ay, no, ¿cómo te los va a pedir? No te los va a pedir, ¿cómo no te los va a pedir? Y un día que me fue a recoger, ay, no, me preguntó que dónde está, que si tenía el cambio. Ay, no, qué vergüenza. Es cuando yo dije, qué bueno que no me gasté esos $100 y se los di. ¿No te dio vergüenza? ¿Quién? ¿Pedirme tu cambio? ¿Qué tal si tu cambio fuera $1? Ay, no, qué vergüenza. Pues se agarró mi dólar. Ay, no. Yo no voy a pagar por ¿Te amor. Te aseguro que cuando tenías novias joven, antes que yo, no les pedías el dinero. No les prestaba, me daban dinero. Ay, sí. Tú me dabas dinero. Yo cuando te... Mentiroso. Cuando trabajabas, te decía, préstame 50. Ah, pero ya vivíamos juntos. Pero de novios yo nunca te... Pues para tener este cuerpito delicioso tenías que aflojar la mitad de tu cheque. Así los amamos, sí. Les apuesto que Mari ya no va a querer que vuelva a hacer un live. Va a decir que la dejo un puro ridículo, pura vergüenza. No, no me importa vergüenza. Que me dejes en vergüenza. Está bien, puedes dejarme en vergüenza, es ok. No te dejo en vergüenza. Pero eso no es vergüenza. Pues hasta ahorita sigo pagando. Tani me juntaba y tenía que pagar las deudas de María. Y así tiene que ser toda la vida. ¿Saben que un día ya me había dejado y se fue y la paró la policía? Y Karen y Fanny no traían dinero para sacarla de la estación de policía y fueron y me levantaron. O sea, inteligentes. ¿Qué inteligentes? Inteligentes de ir a preocupar a mi mamá a que buscara dinero. La chinga que te iban a dar. Fueron y levantaron. ¿Y sabes que tal no me pagas esa multa? Pues ni te la pagaré. Fianza. Ni te la pagaré todo el amor que te doy, la tranquilidad que te doy, que te brindo. Mira, los tres ahorita hijos estamos en vivo tenemos. Y puedo hablar a que me torturas, que me explotas, que me siento abusado, que no me das mis 3 comidas al día,
Que no, pues todo. No vives aquí. ¿Qué? Di la verdad, no vives aquí. Pero aquí esto fue una falsa, no vivimos juntos. No, sí vive aquí, pero... ¿A quién le dices eso? No vive aquí. No vive aquí. Mira, después les dices que no vive aquí y me avientan mensajes y vas a estar chingando. Sí, es cierto, no, sí creen, no se la creen. Todos los días duerme allá al lado de mí. Y yo chequeo su celular. Y bien chequeado, ¿eh? Es cierto. Una vez todo. No, no. Un día lo agarró la policía, con eso les digo. Un día... Mi hermana le da esta risa. Y yo dije, ahora sí. En la policía le voy a decir que me den sus cosas. Y le digo, oh, y no dejó su celular. Y le hace, no, se lo llevó. Te lo llevaste. Ah, ¿quieres hablar? Qué injusto. Yo dije, ahorita mismo voy a poder abrir su teléfono. No, se lo diría, me muero. Esto está más cabrón. A ver, dímela. A ver, dímela. No, esto está más cabrón. La llevé aquí a un lugar que se llama Traverse City. Y la subimos en unos motos acuáticos, ¿verdad? Unos motos acuáticos. No, ya les conté esa historia que me dejaste morir. Y que se me cae. Pero ¿qué creen? El pinche celular no lo soltaba. No lo soltaba. ¿Quién? Eso está más cabrón. No, pero yo inconsciente. ¿Deberías morirte? No, yo inconsciente. ¿A que te revisara el celular? ¡No! ¡Qué bárbara! Yo inconsciente. Hasta ahorita estoy igual inconsciente. Te lo juro que inconsciente hasta que tenía la mano así y no podía nadar. Dije, ¿por qué no soltaba el celular? Pero no lo solté, de todos modos, me lo metí aquí. Y ya nadé. Pero dijiste, de pendejo se lo voy a llamar y van ahí. No, pero no pensé, pero tú sí. Tú podías irte años y años a la cárcel y no iba a ver tu celular. No, te pasas. Y se las cuento a mis primas y a mi hermana y le da una risa porque dicen, no hombre, se fue con el celular, sí, hasta se fue con el celular. Es que está mejor porque pero, puede ser uno llamada. Créanme que yo les digo que chequear el celular no es bueno. No es bueno, ¿verdad? No es bueno. No es bueno. Dice esta, ¿cómo se llama esa...? María Félix dice que si tú quieres dejar a tu esposo o a tu esposa, chequeale el celular. ¿Cuál es María Félix? ¿La de antes o la sí, de ahorita? Sí, María Félix, la de antes. Decía, ¿la de antes? ¿Y esa de dónde traigo el celular? ¿Quieres encontrar algo? Si quieres, ajá, te lo juro. Iván, si tú eres el rey del TikTok y no te ha salido esa TikTok que ella dice. Pero María Félix ya tiene como, ya está expectativa, ¿no? Pues entonces cuando le hicieron una entrevista en ese entonces... En ese te lo voy a enseñar. Pero esa ni hablaba, señora. ¿Verdad, chicas? ¿Ustedes han visto ese ¿cómo se dice? Ese TikTok donde sale María Félix hablando de que si tú quieres encontrar algo o si quieres dejar a tu marido, que le busques. Ah, pues, y si no, visita. No. Miren, las mujeres eran sabias, las mujeres de antes. Pero pues fíjate, ella ni conocía los celulares y mira dónde. De verdad, ahorita que pienso, sería una impresión. Yo hasta ahorita todavía espérate, no le sé el celular. Espérate. ¿Era un impostor entonces? No le sabes el celular, picho. ¿Dónde? Si no vives sin tu celular. Mire, puede tener el celular y puede pasar un terremoto por aquí y no se levanta. Puede todo, no se levanta. Pero nomás le suena el teléfono y bien, ¿qué te le se levanta con...? Pues emergencia 911, mis trabajadores. ¿Qué quieres ahora? Tengo que estar disponible para ellos a 24 horas. No, chicas. El que busca encuentra, sí. Sí, sí, sí. So, ese es el consejo más sabio que les puedo dar, es que no busquen. No busquen porque van a encontrar. Porque hasta tontos son los hombres, ¿no creen? Y discúlpenme, pero hasta tontos son. O sea, no borran. Tienen que borrar todo. O sea, si tienes que hacer un ¿cómo se dice? Un restore así donde, ¿sabes qué? Voy a borrar hasta los pinches contactos, voy a borrarlos. Pero no. Se pasa. No. Ella inventó el celular, don Iván. Nada, ¿ya ves? Ella inventó el celular. Iván agradece que crió a Natalie igual que los niños. Claro, claro. ¿Sí oíste algo? ¿Tú, Iván? Dijo Olguita. Mari, linda como siempre, que salga más en los vlogs tu esposo y saludos para tu hermosa mami desde Dallas, Texas. Te saluda, mami. Ay, mami, yo no le digo mami a mi mamá. Siempre ha sido para mí algo muy importante haber recibido a mi hija. Y de verdad, sí, ojalá y Dios no lo quiera. ¿Pero por qué no sales acá? Ojalá y Dios no lo quiera. Porque ellas te pueden ver si es tu cara de sincero o no. No, es la verdad. Yo no te voy a echar mentiras. Yo no voy a echar mentiras aquí. Te las echaré a ti, pero a ellos no. Pero yo creo que ojalá y Dios no lo quiera y no nos separen yo y Mari. Pero si yo y Mari nos llegáramos a separar, yo creo que mi hija se quedaría con ella. Porque ella sí ha sido más sin madre llorar, que ni se imagina. Claro, claro,
De hecho, pues ya va a ser una muchacha ya. Y Natalie ya, literalmente ya tiene 17 años. O sea, se imaginan ya. O sea, este año cumple 17 ya para el otro 18 años ya. Realmente nadie sabe todo lo que pasó Mari con Natalie más que yo. Y lo aguantó. Porque, pinche, Natalie era otra endemoniada también. Y mi mamá y mi familia. O sea, mi familia cercana, como mi mamá, mi hermana. Sí, ¿por qué? O sea, me hacía shows, ¿verdad, mamá? Afuera de la escuela, me decían, no, no me quiero subir. O sea, los maestros me veían como si, ¿qué le hace esta señora? Y en realidad yo no le hacía nada. Sin llorar, solo iba. ¿O le pegabas? ¡Natalie! No, estaba tan demonia que era capaz de decirme. No, yo nunca le pegué. Y si regaño, hasta este día, si yo regaño a uno, regaño a todos. Pero sí, chicas, sí. Sí, tienes que salir más en los blogs, Iván. Iván, pero mire, cómo llega él, hoy llegaste temprano, pero llegas como a las 7. 7 de la noche, ya en lo que le doy de comer. ¡Ay, te doy de comer! ¡Ay, bárbara! Sí te doy de comer, mira, pinche. Mira la nariz, que mira la boca, nariz. Que la panza te crezca más, ¿sabes? Que no comes todos los días, pinche. Aunque sean esta quesadillas. Esta panza es de calle. No seas mentiroso. Bueno, sí, porque el lonche no. Y eso yo siempre se he dicho. Yo lonche no le he hecho. No le he hecho lonche. Pero pues, nunca me ha pedido lonche. Tampoco me has pedido. Tú me mal acostumbraste. No, porque él no es como. Él no es un trabajador que se sienta y que dice, ok, hoy es hora de lonche y vamos todos a calentar nuestro lonche. No. Yo como a la hora. Tú, él come tarde. A la hora que. Pinche mentiroso también. De verdad, yo aviento todo el día. Yo tengo testigos. Si están sus trabajadores aquí. Ellos saben no que yo no como 12, todo el día. Y comes en todos los restaurantes. O sea, te sabes todos los restaurantes. Yo no tengo la culpa. No, pues yo tampoco. Pero yo a veces no como en todo el día. Pero él sí comes todos los días. Te lo prometo. Hasta desayunas. Pasas al Dunkin' Donuts y tu panecito y eso es bueno. O sea, qué bueno que pase a comer. Te lo prometo que a veces no me como ni el Red Bull ya. Dice Valeria Torres que su comida favorita que le hace Mario. ¿Qué cuál es? Es el espinazo. El caldo de espinazo. Sí, me lo como toda la semana. Cuando el río suena, es porque piedras lleva, sí, es cierto, también. No, es que miren, yo le doy gracias que tengo un marido que de verdad, o se acostumbró o de verdad era así. Pero si tenemos comida para 3 días, él come para 3 días. O sea, no me dice, ah, no, ya me dice lo mismo. Y tú también. Y pues yo trato de hacer cosas que me van a durar 2 o 3 días. Pero sí, o sea, no es pequi. No es de los... La neta, yo no... Porque hay muchos hombres que sí, que dicen, ah, no, ya me diste eso ayer. Y ya no se lo comen. Y la mujer tiene que hacer todos los días de comer. Pues y yo la me verdad... tuve que educar, porque dije, pues si le pongo al pedo, pues ya no me va a volver a hacer. So, consejo para ustedes, mujeres, desde que se casen con la persona, bueno, ya es muy tarde si ya estás casada, pero si todavía no estás casada, desde que entre, lo tienen que acostumbrar, porque si no, me pega, se malacostumbran. Sí, ¿no? Sí. A veces que me dice, me sale con cosas que no me ha dicho en mucho tiempo o en años. Digo, ¿y ahora tú qué traes? O sea, no, ya es muy tarde para que me quieras moldear de otra manera. Ah, voy, te las carnal. ¿Qué es eso? Voy, te las ahorita te amarro. Ahorita la voy a mandar para el cuartillo de afuera, suegra, ¿eh? Se me pone el pedo ahorita yo. Me vas a estar riendo, pero al ratito es hijo de la chica. ¿Qué? Suegra, dígale a quién quiere más. ¿A mí o a Mari? Ella sabe, va a decir ni madres a mi Iván por siempre. ¿Eso qué, mamá? Te dejo que digas que Iván. ¿Qué? No, ella sabe. Oye, si me duele mi hija, pero no, hombre. Con Iván la tengo hecha y derecha. Pero se me va a la tengo más chiqueada que nadie. No, sí la chiqueé. Demasiado. Pero bueno, chicas, ahora sí me despido. Nos despedimos de Iván. Vas a salir más en los blogs. Si no, les aseguro que sí va a salir en los lives. Y vamos a tratar de hacer un live cada semana, ¿ok? Y les vas a contar de tu día, de qué hiciste, de qué consiste tu día diario. ¿Sí? Ve. Y después que todos ahí... No, que está bien. Vas a seguir el que le mande mensaje a mi marido está bien, porque mire, yo tengo su contraseña de su Instagram, su contraseña de su Facebook, su contraseña de su teléfono, imagínense. So, nomás que vea el nombre de ustedes allí. Que vea los nombres de las otras, está bien. Pero que vea su nombre de ustedes ahora sí. Las bloqueo y se van a perder de mi vida.
No se la creen, chicas. Pero van a decir, pues preferimos a Iván. Ay, a ese bombón. No se la creen, chicas, de verdad. Hola, Mari. Hola, hola, Mari Cortés. ¿Todos esos corazones que salen ahí son para mí o cómo? No, esos son para mí. No, hombre, túmbate ese rollo. ¿Cuántos corazones nos van? Me están mandando corazones. Denle like, chicas. Veo a 62 personas aquí conectadas y tengo 17 likes. ¿Qué es eso, chicas? Y chicos. Y los 17 son para don Iván. Te apuesto lo que quieras. Mira, ya te diste por vencido. Ya aceptaste que estás viejito. No, pero es que yo sé que lo pusieron para don Iván. No lo pusieron para ti. Sí, sí. Ya está subiendo 23, tan siquiera ya 23. Muchas gracias, señoritas. No, pero díganle la verdad. Los likes se pusieron para don Iván. ¿Los likes son para mí o para Iván? Si yo mandé corazones y para toda la familia. Para toda la familia, ¿ya ves? No, pero el like para... O sea, no te levantes el cuello. Hombre. Cuando el río suena, ok. Sí, hoy son para don Iván. Vámonos, paseando a ver. Ahorita me voy a ver. Ojalá, si usted se le saque la bolsa. Ojalá y ella se saque la bolsa. Voy a abrir, se me va a romper la playera como Celestina. Celestina. Oh, sí, a ver los mozos. No se la crea, no. Si yo mandé corazones y para toda la familia. Ay, gracias, Lorena. ¿Qué pasó, ma? ¿Cuándo se rifa la bolsa? Pues no sé todavía, mi amor le iba a decir. No sé todavía. Mi mamá dice que ella también quiere. ¿También quieres entrar, mamá? ¿Quién quite y gane? No, soy capaz de, si lo escojo, yo sí la saco. Van a decir que es chanchullo. No, si tú no la vas a sacar. No, mejor le compro una suegra. Usted no se preocupe. Claudia Salas, para doña Mari. No, Mari, solo porque hoy está. Ah, ok, vale. No, no te la creas, vale. Yo no soy celosa. Celosa. Ya hasta me estaba volviendo verde. No, Sí, sí, es porque hoy está así, de verdad. Estos corazones te los dedicamos a ti. Para que no llores. Vete, mami. Se los dedicamos a él. Y sí, la verdad que es bonito. Bonito recordar. Es que tu marido es muy chistoso. Me encanta su forma de ser. Ah, me está diciendo payaso ahora. Me encanta su forma de ser, con todo respeto. No, claro que sí. Son Hernández, está bien. Tú nada más sigue dándome corazoncitos y él sigue saliendo. O sea, ya no, ya te voy a vender. Yo sé que tú, si tú por dinero me prostituyes, te lo aseguro. Le digo que con una viejita. Pero que tenga dinero, no que sea una viejita que quiera dinero tuyo, o sea, una viejita. ¿Una viejita de 60? Ah, no, los 60 ahorita ya se ven como los de 40. No. Una viejita de 80, para que se parezca de 70. ¿Con billete? Ay, ¿tú crees que te voy a andar vendiendo por placer? No, por billete. Me voy a sentir usado. Pero dices que te sientes usado porque yo te uso. Sí, ¿qué mejor que ella te dé dinero? Sí. Dices, ¿por qué me hablas tanto? No se piensa. Pues ese pinche de amo, su mentira. Mari, de estos videos son los que más se aman. Saludos, hermosa familia. Es que aquí es la verdad. Dile que sí, Mari, y te beneficia. Sí, claro que sí, Noemi. Yo le digo que sí. Sí, ella está bien entrenadita. Ya sabe cómo y chingar a uno. ¿Cómo? Pues, más dice, ay, Iván, mira, ¿qué sabe qué? Que la chingada ya de repente. No, ¿cuál es la...? ¡Iván, estoy en la tienda! ¡Deposítame! No, Iván, ¿qué te digo cuando llego con cosas? Te digo, ¿qué eran los últimos? No sé, ustedes también le segura también les toca hacérselo a sus maridos. Llega Mari con dos cosas y le digo, ay, Mari, ¿por qué compraste eso? No, ¿qué crees? Estaban en especial. Y eran los únicos que quedaban. Pues me los traje. Dije, qué casualidad que siempre llegas con esa misma pi. Y mi comadre Karen. También mi hermana. No, pero es que... ¿Qué de casualidad? Verdad, qué casualidad, Iván. Ustedes también salen con esa ridiculeza. Mira, hay veces que sí te las invento, pero hay veces que no, que de verdad es casualidad. Pero solo... aunque esté en especial, ¿para qué lo quieres si no lo necesitas? ¿Dónde están los chicos? Ay, Mari. ¿Cuáles chicos, Ana? ¿Dónde? ¿Mis niños? No, ya eso ya nos abandonaron. No, mi niña, es que ahorita ya van a dar las 10 de la noche, chicas. Ay, ya se me fue el teléfono. Y mis hijos se van a dormir temprano. No, y ya no nos pelan. Pero ya no nos pelan, ya cada quien agarra en su cuarto y se meten. Por eso voy a volver a vivir la vida de joven. Ay, yo pensé que ibas a querer otro hijo. Dije, ay, que te si lo haga una otra. Hija. Pues házelo a otra. Déjale, voy a buscar a ver quién me la crece. Es que sí pasa. Si los niños, no se la crean, no. Yo te dije que no estoy dispuesta a compartir la herencia con otros. ¿Cuál herencia? Pues por si acaso que nos dejas herencia. ¿Dónde? ¿Te imaginas? Te voy a dejar viles. ¿Cuál es herencia? Y si luego las vacas, los puercos, todo eso. ¿Cuáles vacas y puercos? ¿No tienes nada? Nada. Ay, ni, no tengo tierra ni en las uñas.
No, en las uñas sí tienes tierra. No, me las como. Muy bonita pareja. Sí, los niños. Ah, sí, sí, ya. Están. Sí, no están dormidos. Bueno, Ivancito ya está dormido. Pero Natalie y Gael, ahorita Gael está despierto porque se quedó con nosotros y Citlali, y ustedes saben que cuando se quedan los primitos juntos, pues no, no se duermen temprano. Pero no se duermen tarde, mira, se duermen, se duermen ya tarde. Tengo 33 likes. Dice que ya tiene 33, 34 horas. ¡Ay! Y te lo aseguro que sí son para Don Iván. Yo sé, yo sé. Sí, claro que son me para conozco, ti. Me conozco, ¿ya en serio Don Iván es de Ojo Alegre? A huevo. Y a ver a las meseras ahí en los restaurantes. Y vi a Mari y le dice, Iván, y mira Iván, y mira Iván. No, y sí son, y está en serio, y sí está en serio, chicas. Es Ojo Iván. Alegre. Y me atienden bien, me llevan los limoncitos y Mari en un lado. Le digo, pues yo qué crees que te diga. Pues claro, les vas a dejar un tip. Ellas no quieren el tip, ellas quieren el tu número de teléfono. Pues también son inteligentes, van a decir, eres este bombazo. No, y luego, ostras, también esos, después me anda contando algo y se le sale la historia de la mesera. Ah, pero es que se le estaba echando al amigo que... Que la... Pero está bien, chicas, está bien. No, no hay problema. Ya, ya, por favor, ya, ya. Hoy nomás. Hoy mi suegra. Pero quería nieta. Te va a tocar dormir en el sillón, dicen. No, 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 se va a quedar conmigo. ¿Dónde? No, va y me carga. Ajá. Va y me carga. Se lo juro que me carga del sillón y me lleva hasta la cama. No supiera. ¿Te crees tanto? ¿Crees que yo puedo no vivir sin ti? Iván, Mari, llegas con la fusca y me dices, ¿te vas a la cama o te vas? ¿O no te vas? No, 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 no te doy opción. Y me voy. No, te estoy esperando hasta... Ándale, sube, súbale. Y ya te vas subiendo. Es más, no me puedo ir a dormir solo. ¿Y a dónde vas? Espérate ahorita que nos vayamos juntos. Sí. ¿Cómo tomamos esas latas, esas buchonas? Bichotas. Bichotas o buchonas. No, pero sí, chicas. Bueno, ya dejé mi like. Los quiero, me encantan sus videos. Mari, eres de armas de tomar. De verdad que sí. No, no, yo les dije que yo soy buena por las buenas y soy mala por... Y soy mala, no, no soy mala, soy normal, soy solo justa. Pero sí, soy buena por las buenas, chicas, pero si me haces algo mal, me la pagas. Pero sí, ya, estoy hasta asustada y temblando. Bueno, chicas, ahora sí, ya despídete porque ya son las 10. Ya despídete, como que te gustó mucho estar en el live, ¿verdad? Como que ya, ¿les estás mandando tu número? ¿Acaso les quieres dar tu número? No, a ver, dáselos. Estoy aquí porque acá me estás apuntando para que digas, no te vayas, Iván. Y aquí quédate. Me estás obligando a hablar aquí. Ay, saludos desde Honduras. ¿Qué horas son allá en Honduras? Ya, porque mamá se va a dormir. Bueno, chicas, Celestina. Claro, me salen los Celestina, chicas. No, pero ahora sí ya las vamos a dejar, chicas, porque mi mamá se quiere dormir. Y ya es noche, ya son las 10 de la noche. Pero gracias por esos likes, chicas, 38 likes. Gracias, Iván. Gracias, gracias por ser parte de nuestro live. Voy a empujarlo a que venga, que salgan los lives más seguido. Ando enfermo, traigo mi gripa. ¿Así enfermo saliste hoy? Me obligaste, permíteme. Bueno, nosotros también te voy a obligar. ¿Qué creías? ¿Que tienes opción? Bueno, chicas, las queremos mucho, mucho, mucho. Gracias por estar aquí. Y acuérdense, si todavía están aquí, Iván, levántate a todos los muchachos para que nos pongamos de acuerdo. Pero bueno, gracias, chicas. Las queremos. Y para que no todos mis trabajadores ahí están de metiche. ¡Ay, la pinche Iván, ridículo! Y no. ¡No! Ellos saben que me van a quedar. Ok, bye. Diles bye, Iván. Dales bye. Bye, bye, señoritas. Bye, bye. Llévatelo ya, Mari, de una vez, porque se va a esconder. Eso sí, chicas. Bueno, las queremos. Bye.